Una luz perpetua brillará para tu santo Señor y vivirán para siempre. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz, la gracia y el amor que nos vienen de Jesucristo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hoy la Iglesia recuerda a San Pancracio, San Nereo y San Aquiles, mártires de la Iglesia Romana. Nos encomendamos a ellos para tener también fuerza en nuestra fe. Ofrecemos esta Eucaristía por la salud de Victoria, Daniela Parra, José Luis Pérez, Joana Roa Ramírez, y por el eterno descanso de Pedro Rangel, Zoila Vargas, quien muriera ayer, Antonio Ramón Villegas, Pedro Sánchez, Elise Gerardo Hernández y María Maldonado de Gómez Guerra. Y pedimos ahora a Dios que perdone nuestros pecados. Tú que eres el Dios que da la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el Dios que nos envía la fuerza del Espíritu para ser buenos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos das el Espíritu de la verdad para santificarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, que se alegre tu Iglesia confiada en la protección de San Pancracio y que por los ruegos de tu mártir se mantenga fiel a ti y se consolide en la paz verdadera. Concédenos sentir la piadosa protección de los gloriosos mártires Nereo y Aquiles, que nos han dado en su martirio un valeroso testimonio de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con Pablo cuanto antes. Pablo, de pie, en medio del Areópago, dijo: «Atenienses, veo que soy casi en lo que toca a la religión, porque paseándome por ahí, fijándome en vuestros monumentos sagrados, me encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo: el Dios que hizo el mundo y lo que contiene. Él es Señor del cielo y la tierra, y no habita en templos construidos por hombres, ni lo sirve en manos humanas, como si necesitara de alguien. Él, que a todos ha dado la vida y el aliento y todo. De un solo hombre sacó todo el género humano, para que habitara la tierra entera, determinando las épocas de su historia y las fronteras de los territorios. Quería que lo buscasen a él, a ver si al menos a tientas lo encontraban, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo dicen incluso algunos de vuestros poetas: somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios, no podemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra, esculpidos por la destreza y la fantasía de un hombre. Dios pasa por alto aquellos tiempos de ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todas partes que se conviertan, porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia por medio del hombre designado por él. Y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír resurrección de muertos, unos lo tomaban a broma y otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Pablo se marchó del grupo, algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio, una mujer llamada Damaris y algunos más. Después de esto, dejó Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime. Su majestad está sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos los fieles, de Israel, su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Le pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con vosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad les guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo. Hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que les irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío y se los anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, hoy la palabra de Dios nos da dos indicaciones bien interesantes. Una de ellas es ese entusiasmo también que le da creatividad al ministerio evangelizador de Pablo, que llega a Atenas y en el Areópago descubre que hay un monumento, una columna vacía con una inscripción: al Dios desconocido. Tan idólatras eran los paganos que tenían un monumento a alguien que a lo mejor ellos no conocían y que era considerado por ellos Dios. Y entonces Pablo se vale de eso para decirles, bueno, que tienen que dejar la idolatría, etcétera, y que él les va a predicar de ese Dios desconocido que es Jesucristo, que murió y resucitó para darnos la salvación. Algunos mostraron extrañeza y le dijeron: después de lo de la resurrección hablaremos después. Pero produjo algunas conversiones, entre ellos Dionisio y Damaris y otros más que seguramente constituyeron el primer núcleo de la iglesia en Grecia, en Atenas concretamente. Pero llama la atención es eso, ¿no? No se puso ni a despotricar ni a pelear con ellos, sino a decir: yo vengo a hablarles del Dios desconocido, que es el único y verdadero Dios, que no es otra cosa sino tener la valentía creativa, como nos dice el Papa Francisco recientemente, para anunciar sin temores, a pesar de que ya lo habían apaleado, según nos decía ayer el trozo del libro de los Hechos de los Apóstoles que escuchamos, y también había sido incomprendido, y sin embargo él sigue anunciando a Jesús, al Señor, al Salvador. Y todo ello tiene que ver también con lo que nos dice el Evangelio de hoy, que como ya lo indicamos también, nos permite ir preparándonos para la fiesta de Pentecostés. El Señor le ofrece a los discípulos que van a recibir el Espíritu de la verdad.
Espíritu de la verdad, es decir, el Espíritu Santo. Pero esa connotación de la verdad tiene una significación especial que nos ayuda a entender lo que hizo e indicó Pablo allá en Atenas. La verdad, ¿qué significa la verdad? La verdad que, de la cual nos habla el Evangelio no es la verdad de los filósofos, no es la verdad científica, que por supuesto no la rechaza, la podrá discutir, etcétera, sino que la verdad es la revelación de Dios. Dios que se revela como Salvador, Dios que se revela como Padre Creador, Dios que se revela como Santificador. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad que reciben los discípulos y después nosotros también a través del sacramento del bautismo y de la confirmación. ¿Para qué? Para tener no solamente la valentía de anunciar el Evangelio, sino la claridad de lo que vamos a anunciar, porque también eso va a ser un problema que enfrentarán Pablo, Juan, todos los discípulos, van a tener que enfrentarse con incluso con gente que malinterpreta la palabra de Dios, o con falsos maestros, como antes había falsos profetas, o el anticristo del cual nos habla la primera carta de San Juan a la Iglesia Universal. Por eso el Espíritu de la verdad no es solamente tener fuerza, que por supuesto lo es, sino tener la claridad de que lo que se anuncia, el Evangelio, es palabra de Dios, es revelación de Dios, es revelación y manifestación del designio de Dios, que no es otra cosa sino la salvación de todos los seres humanos. Y por eso Pablo, cuando encuentra aquella columna vacía, homenaje al Dios desconocido, se monta sobre esa idea y entonces, inspirado por el Espíritu de la verdad, proclama todo lo que es el misterio del Evangelio de Jesucristo. Con pocas o muchas conversiones, eso nos va diciendo la historia, pero en el fondo es el inicio, es la siembra del Evangelio en Atenas. Después va a Corinto, donde sí hay una comunidad y donde esa comunidad tiene que enfrentarse con miles y miles de problemas, sobre todo de inmoralidad, y para eso el Espíritu de la verdad le ayudará a aclarar, a fortalecer, a animar, a iluminar a esa comunidad. Hoy nosotros recordamos también algunos mártires, entre ellos San Pancracio, Nereo, Aquiles. ¿Y qué son los mártires? Los mártires son santos, ciertamente reconocidos por la Iglesia, que no dudaron de dar su vida, que no dudaron en profesar su fe, aún en el martirio, aún en los azotes o quién sabe en qué otro suplicio. ¿Por qué? Porque fueron fieles al Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad es el Espíritu con el cual nosotros no solamente recibimos una luz, sino que anunciamos el verdadero contenido de la palabra de Dios. Al continuar esta celebración y ofrecer el pan y el vino, pues nos ofrecemos también nosotros para que el Espíritu de la verdad que llega a través del bautismo y de la confirmación nos aliente, nos ayude, nos fortalezca, para que seamos testigos decididos, valientes, del Evangelio de Jesucristo, de ese Evangelio que no es otra cosa sino la verdad, la palabra hecha carne para realizar la liberación plena de toda la humanidad. Que los mártires y todos aquellos a quienes nos encomendamos nos ayuden a ser testigos, valientes, decididos, con la fuerza del Espíritu de la verdad. Amén. Con la intercesión de los santos mártires, presentamos a Dios Padre nuestras peticiones. Por la Iglesia Universal, para que guiada por el Espíritu de la verdad, anuncie a tiempo y a destiempo y en todos los lugares del universo el mensaje del Evangelio Salvador de Jesucristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia diocesana, para que en todas sus parroquias y en todos sus miembros se manifieste el Espíritu de la verdad en la edificación del reino de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Hoy celebramos el Día de la Enfermería, de los enfermeros, de las enfermeras.
Ofrecemos esta Eucaristía por ellos y pedimos a Dios les conceda la fortaleza, la paciencia y el espíritu de servicio que deben distinguirlos a ellos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que sufren, los que están sufriendo a causa de la violencia, de la guerra, de los encuentros de violencia en tantas partes del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que nuestros difuntos alcancen la plenitud del reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Señor, donde tus ángeles te bendicen y te alaban por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Lávame, Señor, de mis pecados y purifícame de toda iniquidad. Amén. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de expiación y alabanza que te ofrecemos en la fiesta de tus mártires, Pancracio, Nereo y Aquiles, para que nos alcancen tu perdón y nos mantenga en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de los gloriosos mártires Pancracio, Nereo y Aquiles, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: Pedro Ranquel, Zoila, Antonio Ramón, Pedro Sánchez, Élice Gerardo, María. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza puesta en el Espíritu de la verdad, nosotros podemos decir ahora: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz de Jesucristo resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén.
Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Aleluya. Oremos. Penetrados del gozo de esta fiesta de tus santos mártires, hemos recibido, Señor, los dones del cielo. Concédenos, te rogamos, a quienes anunciamos con este banquete divino la muerte de Cristo, participar con tus mártires en la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy, al celebrar el Día de los Enfermeros y Enfermeras, el Día de la Enfermería, encomendamos a nuestra Madre del Cielo, a tantos hombres y mujeres que dedican, quizás hasta con un sueldo muy, muy bajo, todo lo mejor de sí para atender a los enfermos. Por todos los enfermeros, enfermeras, cualquiera que sea su condición, su experiencia, su sitio de trabajo, nuestra felicitación y nuestra voz de cariño. Y los encomendamos a la Virgen diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre. Amén. A seguir manifestando nuestro testimonio acompañado con el Espíritu de la verdad, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Igualmente.